Estable dentro de su gravedad, permanecía durante la tarde de este lunes en el hospital de Castro Felipe Saldivia Guineo. El joven de 18 años, quien recibió una herida cortopunzante a la altura del tórax en medio de una brutal golpiza propinada por un grupo de aproximadamente 15 individuos. El caso, según los antecedentes preliminares, estaría asociado a rivalidad deportiva, toda vez que el joven agredido portaba una camiseta de la Universidad de Chile, en tanto que sus agresores lo hacían con claros distintivos de Colo-Colo. El hecho se registró la tarde del domingo en la zona de acceso principal a la población Goicolea de Ancudo. El violento accionar de los agresores para con la joven víctima fue repelido por un vecino del sector, quien resultó ser el cabo primero Hermes Troncoso Alarcón, de la dotación de la primera comisaría de Ancudo, quien, estando en su domicilio particular, se percató de la brutal agresión, acudiendo en auxilio del agredido. La experiencia policial del funcionario perteneciente a la dotación de la primera comisaría de Ancudo permitió no solo asistir al joven agredido, sino también trasladarlo en su vehículo personal al hospital local. Esto producto de la tardía respuesta del vehículo de emergencia y la reacción que comenzaba a presentar el joven mal herido. Los antecedentes del caso, como así también los sujetos detenidos, se encuentran a disposición del Ministerio Público de esta comuna. Trascendió que uno de los imputados habría manifestado autoría directa en el hecho, siendo parte de la investigación preliminar corroborar el tenor de estas declaraciones y la condición de testigo a partir de la agresión que ostenta ahora el funcionario policial, quien con su proceder evitó que el joven agredido, de seguro, hubiese fallecido en el mismo lugar donde ocurrió la brutal agresión.